posição, Evelyn Inga, do Peru, em 1 hora 32 minutos e 44 segundos. A Evelyn baixou 4 minutos o recorde da competição. ¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. Hoy ha sido un día extraordinario para el deporte del atletismo en Perú, con la destacada actuación de Evelyn Inga, quien ha demostrado encontrarse en un nivel excepcional, tras un reciente contratiempo en el Mundial de Marcha por Equipos, donde fue penalizada cerca del final de la competición y se vio relegada al cuarto lugar sin podio. Evelyn Inga tuvo la oportunidad de cobrarse su revancha en Brasil, en el campeonato iberoamericano celebrado en Cuiabá. Logró alzarse con la medalla de oro en la prueba de 20 kilómetros de marcha atlética femenina. Con un impresionante tiempo de 1 hora 32 minutos y 46 segundos, Evelyn Inga no solo se llevó la victoria, sino que también estableció un nuevo récord de la competición. Dejó atrás a competidoras de la talla de la española Paola Juárez y la brasileña Gabriela de Souza, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. Este triunfo ha colocado a Evelyn Inga como una fuerte candidata para Perú en los Juegos Olímpicos de París 2024, demostrando que se encuentra en su mejor momento y es una carta para obtener excelentes resultados en esta prestigiosa competencia internacional. E para fazer a curva agora a Evelyn Inga. Vem para fechar no primeiro lugar. Para colocar. Para se colocar, né, no lugar mais alto do pódio. Numa prova liderada por ela do início ao fim. Já pegou ali a bandeira peruana. Recebendo a bandeira peruana. Já se embrulhou nela. Olha que legal, que imagem legal. Ó. Vem a peruana para fechar na primeira posição. Evelyn Inga, do Peru, em 1 hora 32 minutos e 44 segundos. Fechando no primeiro lugar, garantindo a medalha de ouro para o Peru. Mais uma vez, numa prova que ela dominou do início ao fim. Fantástica a prova da Evelyn, veio muito forte o tempo todo, dominou todas as parciais, todas as passagens de tempo, não tomou conhecimento de ninguém, veio realmente num nível muito forte. Para fechar na segunda posição, já vem Paula Juárez. E aí, posa pra foto a peruana. Tá certa. Feliz da vida, recebendo os aplausos até, ó, da galera ali na organização. A Evelyn baixou 4 minutos o recorde da competição, que era de 1 hora 36 minutos e 58 segundos, da Aura Morales, do México. Também no Ibero-Americano de 2002, que foi realizado na cidade de Guatemala. La brillante actuación de Evelyn Inga en el campeonato iberoamericano no solo es motivo de orgullo para ella misma, sino que también para todo el país. Los atletas peruanos continúan destacando en diferentes disciplinas deportivas, llevando alegrías y dejando en alto el nombre de la nación en eventos de renombre mundial. Este éxito en el atletismo refleja el arduo trabajo, la dedicación y el talento de estos deportistas que luchan inalcanzablemente para alcanzar sus metas y poner en lo más alto el nombre de Perú en la escena deportiva internacional.
Con cada logro y cada medalla obtenida, los atletas peruanos demuestran su compromiso con la excelencia y su capacidad para competir a niveles extraordinarios. Evelyn Inga se ha convertido en una referente para futuras generaciones de deportistas en Perú, inspirándolos a perseverar, a superar obstáculos y nunca renunciar a sus sueños. Su clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 es un testimonio de su talento y determinación y representa una oportunidad única para llevar la bandera peruana aún más lejos en el escenario deportivo mundial. Sí, bueno, en general me dirijo a los niños adolescentes, ¿no? Que a través de esta imagen que nosotros demostramos como deportistas, que pues son valores, principios, disciplina, que si sienten que no tienen, digamos, recursos económicos, que la delincuencia no sea una opción. Y si sienten que, digamos, frustración, ansiedad, depresión, las drogas y el alcohol no debería ser tampoco una opción. Sino que encuentren en algo que les apasione, en nuestro caso como el deporte, pero también pues hay, ¿no?, la música, el arte, que encuentren algo. En primer lugar sé que está la educación, pero también vayan ahí por algo que les apasione y puedan explotar su mayor potencial. Y en eso pues es la responsabilidad de los padres, ¿no? Que a sus hijos les inculquen en buenos valores, principios, y que los apoyen en toda esta etapa de crecimiento, porque ellos son el futuro de nuestro país, de la sociedad. Igualmente pues a todos los jóvenes y a los adultos, que nosotros somos en el presente, ¿no? Depende de nuestras acciones todo lo que vamos a reflejar a la nueva generación. Y también a todas las personas adulto mayor, a los ancianos, gracias por seguir vivos, porque sé que ellos con esa longevidad nos demuestran mucha sabiduría y también nos hacen recordar que la vida es un regalo y hay que vivir día a día al máximo. De verdad agradecida con toda la generación. Yo sé que cada etapa de nuestra vida es muy importante. Desearle muchos éxitos y bendiciones a cada uno en el ámbito que ustedes están trazando, con mucha disciplina, con un trabajo honesto, con mucha dedicación y con esa fe y humildad. Yo sé que se puede lograr tantas cosas y no hay límites cuando tú pones en tu mente que todo es posible. Bueno, yo ahora me voy a Brasil el 8 de mayo, me voy al campeonato iberoamericano, de ahí estoy retornando, ya no voy a regresar a Huancayo, por eso quería aprovechar esta temporada con mi familia, con ustedes, sí, con mis amistades, o sea, esta es mi casa, ¿no? Entonces yo he estado, así como Kimberly, César, mis compañeros hacen sus campamentos o sus bases de entrenamiento fuera del país, porque sinceramente nos falta mucha logística e infraestructura, ¿no? En nuestro Huancayo, que mira, somos números uno en el mundo, gracias a Kimi y muchos campeones panamericanos, todo ello. Entonces, a veces por ese mismo tema de que hay un mejor, digamos, circuitos para entrenar o centros, optamos por ir fuera del país. Entonces, eso, yo ahora me voy a Arequipa, después estaré por Europa antes de los Juegos Olímpicos y pues el 27 de julio ya estamos internándonos a la Villa Olímpica en París y de verdad invitarlos a todos que sigan nuestra carrera deportiva, de todos, ¿no? De todos, ¿eh? De verdad, siendo así directos y concisos, es lo único que queremos que se sumen, porque la inversión es muy alta para querer lograr una medalla mundial. Es que estamos hablando de un mundial, no estamos hablando de un sudamericano, que por lo menos él ya es campeón sudamericano, yo logré ser campeona sudamericana, panamericana, entonces eso, queremos apuntar a lo más alto y, como dijiste al inicio, llevar a nuestra región Junín, a nuestro Huancayo y al Perú al podio más alto, pues. El camino hacia el éxito en el deporte es exigente y requiere sacrificio, disciplina y pasión, elementos que Evelyn Inga ha demostrado en cada paso de su carrera deportiva. Su medalla de oro en el campeonato iberoamericano es solo el comienzo de lo que promete ser una carrera llena de éxitos y reconocimientos. Con el apoyo de Perú
y de sus seguidores, Evelyn Inga tiene el potencial de seguir cosechando triunfos y contribuir al crecimiento y desarrollo del atletismo en Perú, dejando una huella imborrable en la historia del deporte peruano. Dejen su comentario qué piensan de esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.